Estuve reunido junto a nuestra vicegobernadora con Guillermo Franco, estuve reunido con Guillermo Ferraro, estuve en diálogo también con Mariano Cuño Libarona y estuve en diálogo y reunido con la doctora Patricia Bullrich, futura ministra de Seguridad de la República Argentina. Llevamos las principales problemáticas que estamos viendo en la provincia, llevamos mapas de calor, llevamos mapas de delito, mapas de lo que entendemos que son los barrios más conflictivos y de lo que tendría que ser los primeros días de gestión conjunta con nuestra policía y con las fuerzas federales en la provincia. Tuvimos una muy, pero muy buena receptividad de las futuras autoridades nacionales y quedamos en un diálogo permanente cuando se sigan nombrando las que quedan. Con el tema rutas, con todo lo que usted acaba de mencionar, ¿cómo se compatibiliza lo enunciado por Milei de Obra Pública Cero con todo este mantenimiento que usted describe que se necesita? Se plantea una inversión público-privada, como fue en algún momento en el gobierno de Mauricio Macri, los PPT, que se llevaba adelante con inversión privada, se llevaban adelante licitaciones de rutas y de autopistas y se sostenía con lo que era el peaje en función del monto de la inversión, el monto de la administración de la obra realizada. ¿Aprueba la privatización de la obra pública, Puyaro? Nosotros creemos que Argentina tiene que salir adelante y si si el gobierno nacional viene con un plan y ese plan es aprobado por el Congreso de la República Argentina y a Santa Fe le viene bien, nosotros por supuesto que lo vamos a aprobar. Digo, eso es el programa que lleva adelante el gobierno nacional y que plantea el gobierno nacional. Ellos ven rentabilidad en rutas nacionales y en autopistas nacionales y entienden que con fondos privados tranquilamente se podrían llevar adelante esas importantes obras.